Hay conmoción e indignación ante el asesinato de cuatro integrantes de una misma familia en el cantón Montúfar, en Carchi. El causante de este hecho aterrador sería el conviviente de una de las hijas de la familia Toro Pastás. Según registros de la policía judicial, ella venía siendo maltratada por este hombre, por lo que hace 3 meses decidió separarse. Fue desde ese momento que él empezó a amenazar con matarla a ella y a su familia. De que ella es la conviviente, que hace 3 meses se ha separado de su esposo y estaba en un proceso de separación, indicándole que ha presentado las denuncias por parte de amenazas de su esposo, de su ex conviviente. Es quien ha sido el causante de estos 5 eventos en los cuales tenemos que lamentar la pérdida de 4 personas y en este caso de su ex conviviente, que se encuentra en estado crítico en una casa de salud de San Gabriel y que está siendo trasladada hasta el hospital de aquí de Tulcán. Y ese día llegó. Danilo se asesinó con disparos y machete a su hija de 8 años, a sus suegros y a su cuñada en presencia de su segunda hija, una menor de apenas 2 años. La policía además encontró en el lugar de los hechos a su ex conviviente herida con 2 disparos. Aproximadamente en una distancia de 700-800 metros encontramos la vivienda en la cual a primera instancia se puede ver que en el sector donde se encontraban las vacas, en el corral y en lugar en el cual procedían a hacer el ordeño que estaba realizando su ex suegro. Procede a atentarle de igual forma con un arma de fuego y pierde la vida. Y en la parte superior donde está el domicilio se encontraban de igual forma 3 menores de edad. En este caso es la cuñada de una edad de 17 años, sexo femenino. Procede de igual forma con una arma, con el machete, arma blanca. Procede a atentar con la vida, perdiendo lógicamente su vida. Y después a su hijo, a su progenitora de 8 años de edad, con un arma de fuego, procede a realizar el impacto del disparo en la cabeza. La última niña de aproximadamente año 8 meses, a ella se encontraba en el sitio, pero ante ella no hace ningún tipo de acción. El atacante, después de cometer el crimen, huyó del lugar y dejó una carta donde le pide perdón a su mamá y que rece por él y bautice a su hija. El momento del allanamiento de su domicilio, encontramos una carta en la cual él manifestaba y pedía disculpas a su madre y solicitaba que se le cuide a su última progenitora y que le bautice. Además, adjuntó un papel y una fotografía de él y su expareja pidiendo que la pongan en su ataúd. Para difundir. Con indignación y lágrimas, un familiar suplica a las autoridades que den con el paradero del asesino de su familia. Para que lo cojan a este individuo. Este individuo es una persona que no tiene pensamientos. Imagínese asesinar a la propia hija, a la cuñada, a los 2 suegros, mis tíos, mi prima. Es muy, muy lamentable, o sea, por eso les digo, pero lo único que les pido a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir para que no tengo palabras para decirle a este señor que las autoridades hagan su trabajo y cumplan con su trabajo y lo cojan a este matón, se puede decir, discúlpeme que lo diga así, a este matón, porque imagínense, una familia tan humilde, familia del campo, familia que nunca les ha pedido favor a nadie. Imagínense, ellos humildemente trabajaban con su ganadito. El agresor se llevó una motocicleta, la cual fue encontrada por la policía más adelante. Aún se desconoce el paradero de este hombre. Lo único que nos queda a nosotros es confiar en la justicia divina. No me queda más, señores, gracias.